Muy buenas a todos, Frank. Hablando desde Burdeos y estoy aquí con mi amigo Oscar, Oscar Feto, oscarfeto.com. Y vamos a hablar de un tema que me ha horrorizado descubrir que un blog desde el año 2010, ni siquiera tengo un solo post sobre este tema. Obviamente vamos a hablar de podcast porque Oscar es Mr. Podcast en habla hispana. Así que vamos a tener una sesión sobre podcast. Y sobre todo voy a por fin poder tener un post en mi blog sobre estos temas. Oscar, ¿cómo estás, amigo mío? Pues es fenomenal, Frank, como cada vez que hablo contigo, la verdad es que me llena de energía y siempre aprendo un montón, o sea que deseando hablar de esto contigo. Ok, obviamente ya habíamos hablado, Oscar y yo nos conocemos desde hace tiempo, le he sacado varias veces entrevistas, pero hemos hablado más bien de la génesis de un negocio online, que sé que es uno de los temas de predilección también de Oscar, pero esta vez la sesión que tenemos la centramos en este formato que es, bueno, yo me voy a atrever a decir que es el formato de moda en estos momentos en el mundo emprendedor. Y bueno, antes de entrar en el detalle de este tema, creo que algunos de mis seguidores quizás van a necesitar un poco entender mejor qué es exactamente un podcast, Oscar. Bueno, pues es un excelente sitio para empezar, Frank, tan claro, tan conciso como siempre. ¿Por dónde empezar? Por el principio, con una definición. ¿Qué es un podcast? Podríamos decir que un podcast es un conjunto de archivos de audio que se suben a un servidor y la gente puede escuchar a través de cualquier ordenador o dispositivo móvil, y podríamos hablar de feeds y de un montón de cosas complicadas. Pero yo creo que para tu audiencia lo más importante que tienen que saber es que el podcast no es ni más ni menos que contenido hablado. Como estamos haciendo tú y yo ahora, el de toda la vida, el que hacían nuestros antepasados en las cavernas alrededor del fuego, como se han transmitido las historias toda la vida, como se vendía a través de la radio, como todas las familias se reunían en torno a la radio para escuchar a Orson Welles hablando de la Guerra de los Mundos y ese primer marketing que se hacía a través de las ondas radiofónicas. Eso es un podcast. Es tu mejor contenido hablado de persona a persona. Yo creo que esa es la mejor forma de entenderlo para no complicarnos mucho. Ok, yo creo que es hiper relevante entonces para mi audiencia, porque ellos tienen muy claro lo que es un blog. El blog sería la herramienta de distribución de tus contenidos en formato texto. Y totalmente. El podcast, yo entiendo que es el símil al blog para los contenidos en formato audio. Ok, entendido. Aclarado el tema. Ya aclarado, primer problema. Lo que es un podcast. Oye, a ver, Oscar, ¿crees que esta herramienta, el podcast, está al alcance de cualquier negocio online? Bueno, no creo, estoy seguro de ello, ¿no? Porque si nos referimos a si está al alcance como que es factible, por supuesto. Porque al final las barreras de entrada son mínimas, ¿no? Lo único que necesitas es tener un contenido, tener un mensaje, tener algo que contar y, como tú bien has dicho, si tu audiencia ya está familiarizada con la importancia del contenido, fundamentalmente a través de un blog o cualquier otro canal, por lo tanto, esa pieza básica, que es tener algo que compartir, ya lo tienes, ¿no? Eso es el primer punto. Por lo tanto, partimos de la base de que sí, es accesible. Luego, en cuanto al concepto, claro, mucha gente se piensa que necesitas un estudio de grabación para crear un podcast. Es que pensar en una radio tradicional. Entonces, claro, pero no. O sea, hay que entender que de la misma forma que Internet ha democratizado la generación de contenido escrito y ahora cualquiera puede llegar a millones de personas a través de un blog, también el contenido de vídeo a través de canales como YouTube, que ya es accesible a todo el mundo con un dispositivo sencillamente como este que todos tenemos en el bolsillo, el podcast es exactamente lo mismo. Es que hoy en día las barreras técnicas no existen. Cada vez están surgiendo más aplicaciones que permiten crear un podcast desde el propio teléfono móvil y, por lo tanto, realmente con este micro que tenemos, no es el mejor micrófono del mundo, pero con esto tienes para crear un podcast. O sea, si tienes un mensaje, si tienes esto para hablar y una cuenta de hosting para subir el audio, ya está. Esas son todas las barreras de entrada. Por lo tanto, definitivamente es accesible a cualquier tipo de negocio o marca personal o emprendedor independiente o solopreneur o infopreneur, ¿no? Por lo tanto, categóricamente sí. Vale, perfecto. Oye, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero tengo que hacerte la pregunta. A ver, Oscar, aquí tenemos muchas opciones, porque está el formato texto del blog, el formato audio del podcast, y también no podemos ahí no hablar del elefante que tenemos todos aquí en el corredor, que es YouTube con los formatos en vídeo. A ver, ¿qué ventaja podría suponer
el podcast o el formato audio, mejor dicho, frente a otros formatos que existen en el mercado? Mira, yo creo, Frank, que como tú bien has dicho al principio, yo aparte del podcasting soy fanático de los cimientos de los negocios, de la base fundamental de un negocio, ¿no? Entonces, realmente la base de un negocio es quién es tu público objetivo y cuál es tu propuesta de valor. Lo que has comentado, el blog, incluso el podcast, YouTube, redes sociales, SEO, son herramientas que utilizamos para amplificar nuestro mensaje, para llegar a determinado tipo de personas, el tráfico pagado, etc. Todo tiene un papel. El podcast no es el negocio en sí. El negocio es cómo tú construyes una audiencia y cómo conviertes ese interés en dinero. Eso es lo que hacemos en marketing, tan sencillo como eso. Entonces, el podcasting es un canal más, pero es el canal más potente que yo he probado en los casi 18 años que llevo construyendo negocios en Internet. Y sé que has probado muchas cosas, por eso me interesa tu opinión. He probado todo. Entonces, claro, para mí la principal ventaja del podcast frente, por ejemplo, al contenido escrito es primero que es mucho más natural. Paradójicamente estamos escribiendo contenidos cada vez más largos para satisfacer a Google. Yo estoy viendo artículos de 2.500 palabras con un índice ya de... He pecado en crear artículos. Y yo también. Y eso tiene un papel importante, que es atraer tráfico de Google mientras dure. Pero eso no es muy atractivo para esa persona de nuestro público objetivo que anda todo el día corriendo de un sitio para otro, que va con el móvil, que va haciendo mil cosas, que va al gimnasio, que hace... Leer con esto... 3.000 palabras. Decir, ya... oye, mira, te voy a interrumpir tu día, Frank. Quiero que dejes todo lo que estás haciendo porque quiero que leas aquí el último post que he escrito de 1.800 palabras. Deja todo lo que estás haciendo. Por lo tanto, la principal ventaja del podcast es que nos permite impactar a nuestro cliente potencial en cualquier momento, desde cualquier lugar y, sobre todo, sin interrumpir su jornada. Es decir, se adapta a nuestra audiencia y no al revés. Es decir, esto pasa también con los vídeos de YouTube. Tú no puedes decirle a alguien por la mañana, oye, según vas conduciendo, mira mi vídeo. Se estrellaría. O según vas paseando al perro, montando en bicicleta, mira mi artículo y mira mi vídeo de YouTube. Por lo tanto, nos adaptamos, estamos creando un contenido que se adapta a la realidad de nuestra audiencia y no al revés. Y para mí eso es de lo más poderoso que hay. Estoy completamente de acuerdo contigo y además el vídeo es el formato que más atención requiere porque tienes que estar siguiendo el vídeo pues 5 minutos si son 5 minutos. Sí, ojo, con respecto al vídeo. El texto lo puedes escanear, pero el vídeo no. Con lo cual, el vídeo es el compromiso máximo que puedes pedir a tu audiencia. El vídeo tiene otros problemas, Fran, porque cuando yo le hablo a la gente de la otra ventaja fundamental del podcasting, que es aparte de esa facilidad de encajar en la rutina de tus oyentes, tiene otra gran ventaja que es la naturalidad. Es decir, nosotros podríamos transcribir esta entrevista ahora y va a haber gente pues, que le venga bien, a lo mejor porque está en un avión o yo qué sé, o lo quiere leer o quiere tomar notas, pero no es natural. No es lo mismo escuchar mi inflexión, escuchar mi convicción, escuchar... Eso aporta confianza, la voz aporta autoridad, demuestra cosas que el texto no demuestra. Entonces la gente dice, oye, pero el vídeo... Más todavía, porque te están viendo. Pero tú has dado en el clavo, Frank. El vídeo es un formato muy sacrificado para el creador. Necesitas luz, necesitas audio, necesitas bastante edición, necesitas una producción buena. O sea, si yo tengo una pared de gotelé con un cuarto hortera de fondo, la calidad de mi vídeo ya no parece tanta. Pero hay otro problema. Yo tengo un canal de YouTube y tengo cerca de 20.000 suscriptores. O sea, tengo cierta experiencia en YouTube. He estado mirando gráficos de retención de la audiencia y a partir del minuto 2, 3, 4, el 70% de tu audiencia no sigue contigo. No sigue contigo. Entonces, es muy difícil calar en la mente de tu cliente con 2 minutos. Muy difícil. Cada canal cumple un rol. Cada canal tiene una función muy poderosa dentro del mix de marketing. Pero para mí el podcast reúne las más ventajas de todos. Vale, pues aclarado el tema, yo creo que bastante convencido con lo que nos has contado. A ver, sabemos tú y yo que el podcast es una excelente forma para conectar con la audiencia. Tú me vas a decir, es la mejor forma para conectar con la audiencia, es la única forma para conectar con la audiencia. Pero yo también sé que el formato audio es poderoso a nivel de ventas. Cuéntanos un poco. ¿Cómo podemos tratar de monetizar lo que son nuestra actividad y nuestro podcast? ¿Qué opciones tenemos?
Bueno, es que tú mismo te has dado la respuesta, Frank. El podcast, efectivamente, veo que vas aprendiendo. Es el mejor canal para conectar con tu audiencia. ¿Y qué necesitas para vender? ¿Cuál es el paso previo para vender? Conectar con tu audiencia. Uh-huh. Es decir, sin audiencia no hay ingresos, porque le tienes que vender a alguien. Entonces, uh-huh. sí, uno puede comprar tráfico, pero ¿qué hace la gente después de comprar tráfico? Le mete una secuencia de vídeos, le hace un webinar. ¿Por qué? Para, entre comillas, calentar, que es la forma fea de decir, para inspirar confianza a estas personas. Uh-huh. Por lo tanto, ¿cómo se gana dinero con un podcast? Pues, bueno, primero tienes un canal directo, que son los patrocinios. O sea, yo genero miles de euros al mes solo con patrocinios en un podcast. O sea, el mero hecho de crear ese contenido, sí, que lo iba a hacer de todas formas, y hay gente dispuesta a pagar precisamente por apalancarse en esa conexión, esa retención que tú tienes con la audiencia. Pero luego son los mismos canales que usamos siempre. Venta de productos, venta de infoproductos, venta de servicios, venta de software. Mm. Es decir, partimos de la base de que la gente compra a quien, en quien confía. Uh-huh. Entonces, si yo vendo productos como afiliado, la gente tiene que confiar en mí y en lo que estoy ofreciendo. Si yo vendo mis propios servicios de consultoría, de coaching, si soy terapeuta, si soy doctora, cualquier otra cosa, al final se basa en que la gente crea que yo puedo resolver su problema. ¿Y qué mejor forma de demostrárselo, sin ninguna duda, que hablando? Por lo tanto, el podcast vende solo. Yo sé que esto a la gente le cuesta, pero yo tengo casos y ejemplos concretos que yo hago en mis clases, en mis presentaciones, de correos que yo he recibido de gente pidiéndome un servicio que yo ni siquiera había creado todavía y firma un fiel oyente de tu podcast. O tu podcast me ha transmitido la confianza de pedirte presupuesto para formar a mi empresa o para darnos este servicio que yo ni siquiera estaba comunicando. Por lo tanto, al final se vende es contenido más confianza es lo que genera las ventas. Completamente de acuerdo. Yo hablo por experiencia. Aquí hay una serie de prerequisitos que debes tener para poder vender bien, y es lo que le llamo yo los cuatro fantásticos. Relevancia en lo que estás hablando. Lo que estás hablando tiene que ser hiperrelevante para tu audiencia. Uh-huh. Confianza, simpatía y autoridad. Y todo esto yo creo que el podcast básicamente contribuye para estos cuatro fantásticos. Es curioso lo de simpatía. Yo lo llamo personalidad, porque hay gente que no es simpática, pero tiene una personalidad, ¿no? Porque al final, esto que decía Bill Gates en el 96 de Content is King, y que todos hemos ido con el maná de Content is King, Content is King. Content, sí, el content es fundamental y es una condición sine qua non para vender, pero no es suficiente en un mundo tan hipersaturado. El buen contenido no se descubre solo porque sí. Y la gente no va a atraerse automáticamente a ese buen contenido. La gente quiere conocerte a ti, la persona que está detrás de ese contenido. Puede ser más simpático o menos simpático, puedes tener tu propio estilo. Entonces, claro, cuando tú hablas con alguien, es la forma más natural de que sientan que te conocen. Y ahí eso que tú llamas esa simpatía o esa personalidad, es decir, más allá del contenido, más allá del mensaje, sino el mensajero. Y eso a través de la voz es incluso, es decir, la gente podría descargarse el audio de este vídeo que estamos haciendo y le impactaría igual o si no más que ver el propio vídeo. Es que es muy interesante lo que contamos, y además tenemos los dos unas personalidades increíbles, Óscar. ¿Sí? Hombre, me gusta que me lo digas, es un honor. Ok, como habrás visto, Óscar, estamos viviendo un momento en el que cada vez en el mundo online hay más lanzamientos, los famosos lanzamientos orquestados, y la pregunta que te quería hacer es, ¿tú crees que un podcast puede contribuir de forma positiva también cuando uno está haciendo un lanzamiento de infoproductos, por ejemplo? Sí, una vez más, no lo creo, sino que lo sé. Y lo sé no solo por lanzamientos que he hecho yo, sino por, no sé, yo creo que como mínimo medio centenar de lanzamientos en los que yo he impulsado para afiliados míos, ¿no? O sea, como afiliado, actuando como afiliado. Por lo tanto, lo sé porque, bueno, ejemplos en gente que tenemos en común, por ejemplo, Miguel Florido, Alex Novas, Javi Elices, todos esos lanzamientos, uh-huh. un componente crítico en mi participación fue una entrevista en el podcast, invitar a esa persona para que mi audiencia les conozca, uh-huh. y que en lugar, aparte de todos los mails y todos los vídeos, precisamente por las razones que hemos hablado, que se presenten, ¿no? Que la gente les conozca, que les escuche, que ve si son convincentes o no. Y en todos estos casos he estado entre los principales afiliados. O sea, y se ha vendido. ¿Se hubiera vendido sin el podcast? Claro que sí. Porque uh-huh. tienes una audiencia, tienes unos suscriptores y al final la venta no se hace
en el móvil. La persona que va escuchando el podcast no para el coche en el arcén y compra porque lo ha escuchado en el podcast. Pero cuando luego recibe el email y te ha escuchado hablando de ello, por las mismas razones que hemos dicho, cala mucho más ese mensaje. Por lo tanto, para mí es una pieza fundamental. O sea, de la misma forma que cualquiera entiende que el contenido, que el vídeo, que los grupos, que los chats, que los webinars forman parte fundamental de un lanzamiento, el podcast es una pieza más que engloba muchas de las ventajas de esos otros canales. Bueno, a mí ya me estás convenciendo. Bueno, yo ya... Bueno, no hace falta porque tú ya sabes de esto mucho. Claro, pero bueno, yo ahora me siento un poco mal porque lo tengo un poco abandonado el podcast, pero es un voy a volver con fuerza, estoy con ganas y de hecho ya estoy preparando una serie de ideas. A ver, para los que tienen interés en este formato, enseguida cuando piensas podcast, empiezas a pensar en herramientas, que si micrófono, que si programas para editar el vídeo. A ver, tú has acompañado a muchísimas personas a crear y a lanzar su podcast. Uno de los que has acompañado es Antonio G., un amigo en común que tenemos, y sí, le has dejado con un podcast, es uno de los más potentes que hay ahora, sí, en el mercado nuestro. Uh-huh. Así que te planteo la pregunta del millón. Óscar, ¿qué hace falta para ser un buen podcaster? Pues mira, la base. Tienes que tener un buen contenido que puede ser tuyo, o puede ser entrevistas, o pueden ser colaboraciones, o puede ser comentar noticias o cualquier otro contenido. O sea, como tú bien has dicho, relevancia. Tienes que tener un contenido que encaje y que ayude a un grupo concreto de personas. No, olvídate de micrófono, olvídate de software, por favor. O sea, esto es el error número uno que yo veo. La gente se obsesiona con qué micrófono me compro, qué software, cómo edito, a dónde. No, olvídate. Es que sin una buena base, puedes tener el mejor equipo del mundo, no va a funcionar. Entonces, con una buena base, en cambio, no necesitas nada, como hemos dicho al principio. Por lo tanto, ¿qué necesitas? Ese buen mensaje. Necesitas una estructura. Es decir, ¿cómo voy a organizar mis episodios? ¿Qué quiero decir al principio? ¿Cómo va a ser mi contenido? ¿Y qué voy a decir al final? ¿Cuál va a ser mi llamada a la acción? Porque no olvidemos que más allá del contenido, queremos que la gente tome una acción, que se registre a nuestra lista, que se baje un lead magnet, que haga algo. Esto lo tenemos que planificar en nuestro contenido y sobre todo que sea previsible. ¿Vale? Tenemos que, luego ya es empezar a grabar directamente. Yo es que recomiendo empezar con Audacity, que es un software gratuito. Uh-huh. Hoy en día tenemos plataformas como Zencaster, por ejemplo, que nos permiten grabar entrevistas en remoto súper fácil, sin Skype, sin software adicional. Y luego lo último que necesitamos es subir ese audio a algún sitio. Podemos subir a Libsyn, lo podemos subir a SoundCloud, lo podemos subir a Spreaker. Hay un montón de plataformas que nos permiten subir ese audio a un sitio y ya con un solo clic se distribuye en iTunes, en iVoox y en todas las plataformas que hay, ¿no? Yo, por lo tanto, realmente estoy enamorados con Libsyn. Yo también. Y a mí no me dan comisiones de afiliación. No estoy. Sí, sí. No, pero es cierto que es subir tu contenido y ahí se encarga la plataforma de distribuir estos contenidos a donde tú has... Y tú, si tú lo has usado, Frank, tú podrás certificar. Yo también soy un enamorado de Libsyn. Y... Es más fácil que publicar un post de WordPress. No tienes que preocuparte por todo el SEO, todos los plugins, todas las opciones de meta content, meta descripción. Tú subes el audio, le pones un título, una descripción, la imagen que es la misma de todos tus episodios y básicamente ya está. Y con un clic, iTunes, iVoox. Ahora además se puede subir a Spotify. Google ya está anunciando, ya hay mucho ruido de que Google va a revolucionar el tema del audio y que va a poner ese contenido de audio como prioritario. Y Google ya se puede en todos los sitios. Sí, totalmente, totalmente. Por lo tanto, eso es lo único que se necesita. Sobre todo, que no se agobie la gente por la parte técnica, porque en realidad es lo más fácil de todo. Vale, yo ahora voy a pensar específicamente en un emprendedor novato que está arrancando con su aventura y quiero que le des tu mejor consejo, Oscar, para ayudarle a esta persona a encontrar su voz y a diferenciarse en el mercado, que es uno de los mayor generador de duda que puede tener el novato, es este. ¿Quién soy yo para aportar algo en el mercado y cómo me hago distinto en mi mercado? No sé cómo a través del podcast ellos pueden lograr esta diferenciación. Mira, para mí la clave, quizás lo más importante para ser un buen podcaster, aparte de seguir estos pasos que hemos dicho, es primero, práctica y naturalidad. Uh-huh. No vas a ser bueno de un día para otro. Hay gente con más facilidad que otra, pero en definitiva la práctica te hará mejor.
no tienes, escucha mis primeros 10 episodios y los últimos 10. No hay nada, simplemente hay experiencia entre medias, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, la gente que no sabe, que le da cosa eso de ponerse a hablar solo delante de un micrófono, porque no es fácil, la gente odia el sonido de su propia voz, cuesta hablar solo, paradójicamente. Para mí, un buen truco, un buen consejo, es hablar con alguien y grabarlo. Como estamos haciendo tú y yo ahora, uh-huh. Zoom permite exportar el audio. Es que no tienes ni que editar si no quieres. Entonces, matas dos pájaros de un tiro. Haces networking, sí, y desarrollas tu propia voz. ¿Cuál es la forma más fácil de desarrollar tu propia voz? No es hablando solo delante de un micrófono, es hablando con alguien. Entonces, yo creo que el modelo de entrevistas empieza a estar muy saturado, pero me gusta mucho el concepto de hablar con alguien. Es decir, sí, tú y yo podríamos estar grabando esto ahora como si estuviéramos tomándonos unas cañas. Es como hace Roberto Gamboa en su podcast, uh-huh, de hecho, que es otro ejemplo de otra persona que está haciendo podcasting, ¿no? Entonces, mucha gente dice, tengo que hacer un guión súper detallado, me pongo a hablar, no me sale. Lo mejor es hablar con alguien, no entrevistar, hablar con alguien, porque eso va a sacar tu propia voz, uh-huh, va a sacar tu personalidad, va a mostrar tu pasión, tu conocimiento, y vas a descubrir que en realidad tienes mucho más que aportar de lo que creías. Y simplemente luego le das al botón de grabar. Con Zoom es que es gratis Zoom y te saca el audio. Ya está. Que no necesitas ni Lipsy, ni Audacity, ni nada. Pues Zoom, nada, señores, ya sabéis. Ninguna excusa vale. Mira, otro ejemplo, Frank. Te doy otro ejemplo más para tu audiencia. Venga. Imagínate que yo estoy en el sector veterinaria, ¿vale? Uh-huh. Y tengo un blog sobre el cuidado de los perros. Y entonces yo empiezo a hacer networking y conozco pues un veterinario, una veterinaria que tiene su clínica y que tiene su blog también de cuidado de perros. Y ha publicado un post sobre un problema común que tienen los perros. Yo no tengo perros, así que no sé, supongo que les pasa de todo. Una cosa que puedo hacer es, oye, fulanito, me ha gustado mucho ese post que has escrito, ¿por qué no lo comentamos y lo grabamos? Es como un comentario de texto sobre ese post. Uh-huh. O sea, ya, fíjate, no tienes ni que preparar una entrevista. Esa uh-huh. persona va a estar encantada porque vas a dar difusión a su post, uh-huh. él va a poder explicarte los matices con los que lo ha creado y tú te beneficias de compartirlo, por lo tanto, eso te hace a ti experto. Aunque tú no tengas esos conocimientos o sigas con esas dudas, el hecho de resumirlo y presentárselo a tu audiencia de una forma que puedan escuchar es brutal. Pues yo creo que todos estos argumentos están calando, Oscar. Yo, desde luego, yo creo que me has completamente convencido. A ver, antes de ir cerrando esta mini entrevista, pues ya que te tengo, quiero conocer tus fuentes. A ver, ¿cuáles son para ti los mejores podcasts para emprendedores en habla hispana? Si quieres, empezamos con esto, lo más fácil. Y luego, si tienes dos o tres recomendaciones también en habla inglesa, pues... Pues mira, yo estoy suscrito probablemente a más de 50 podcasts que van desde marketing, negocios, copywriting, webinars, embudos, hasta ovnis, comedia, true crime, asesinatos, historias, ficción y todo lo friki que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque si quieres crear un buen podcast, tienes que escuchar muchos podcasts. Uh-huh. Es lo primero, para saber lo que te gusta, lo que no. Este se me hace muy largo, este muy corto. Y esa es la mejor forma. Stephen King decía que si tú quieres escribir bien, tienes que leer mucho y escribir mucho. Si quieres crear un podcast, tienes que escuchar mucho en todas las temáticas uh-huh. y luego practicar mucho. Entonces, dicho esto, en España, tuyo, que tienes que retomar, porque fuiste pionero, entonces eso es imperdonable y eso es un puntazo porque los invitados, la gente que había ahí es muy potente. Me gusta mucho el podcast de Víctor Martín, también uh-huh. tiene invitados, siempre está muy por delante, ¿no? Porque cada vez están saliendo más podcasts y ves como que van a remolque de los invitados que ya hemos descubierto otros. Uh-huh. Digo, qué casualidad, fíjate, no falla, o sea, descubro a una persona interesante fuera del circuito y de repente todo empieza a estar en todos los podcasts, ¿no? Por lo tanto, Víctor Martín suele ser muy pionero en llevar a gente. Y bueno, mi amigo Borja Girón tiene no uno, sino creo que tiene 4 o 5 podcasts, uno de SEO para bloggers, por ejemplo, que es bastante potente. Eso con respecto a España, ¿no? En Estados Unidos, los clásicos. Para mí, Pat Flynn con Smart Passive Income es un auténtico referente. Uh-huh. John Lee Dumas, de Entrepreneur on Fire, es otro auténtico referente. Y a mí siempre me gusta mucho el podcast de Conversion Cast, que es un podcast de optimización de conversiones que hace la gente de Lead Pages, porque hay muchas empresas ya creando podcasts, ¿eh? O sea, tenemos uh-huh. Lead Pages, tenemos Freshbooks, Walmart, eBay, todos estos están creando podcasts, por algo será, ¿no? Por lo tanto, pero yo quizás me quedaría con esos como punto de partida.
Perfecto, déjame añadir uno que es el tuyo. Yo creo que eres realmente el referente en el mundo podcast en temas además de emprendimiento, con lo cual para mí con esto teníamos una lista perfecta. Bueno, Oscar, te voy a agradecer tu tiempo. Yo sé que tienes un montón de cosas que hacer. Ha sido súper interesante pues repasar un poco lo que son las piezas bases de lo que es un podcast. Y sé que tú y yo vamos a vernos muy, muy pronto para seguir maquinando sobre este formato, que es un gran formato, es un formato fácil de producir y que tiene una capacidad de conexión con la gente realmente profunda. Y esto es algo que estoy de acuerdo contigo, no se encuentra en todos los medios. Y esto es, sí, es algo único, yo creo, que al formato podcast. Sí, totalmente. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y seguimos compartiendo información. Muchas gracias, Frank. Nada, encantado. Y cualquier duda que tenga la gente, pues en mi blog, redes sociales o en los comentarios, donde sea, ahí estaremos para resolvérselas. Muchas gracias. Obviamente vamos a dejar un montón de enlaces ahí abajo de las cosas que hemos mencionado hoy y obviamente para ir y visitar todas el blog, perdón, y los activos digitales de amigo Oscar. ¿Ok? Chao, chao.